elaboro dos tipos de albariño. Uno se llama Envidia Cochina. He querido ser muy transgresor y también buscar el dinamismo de un público más joven que se acerque a beber un vino que por un lado tiene el placer de un blanco joven, pero muy amplio, y que entonces no vean como un vino demasiado clásico, y de ahí este nombre, que es su etiqueta imita un recorte de prensa de un artículo sobre la envidia, y que al recortarlo coincidió con la tira cómica, y tengo una historia diseñada en un cómic, y cada añada voy cogiendo una viñeta de esta historia para ir contándola año a año. Este vino, Envidia Cochina, tiene 6 meses sobre el lías, haciendo un batonage cada mes, y además le aporto un 15%, hago un coupage antes del embotellado, de otro vino que elaboro, que está 15 meses sobre el lías. En el caso de la elaboración general, en esta nueva etapa de estos dos vinos, con esta uva procedente de biodinámica, hago un pie de cuba para que fermente con las levaduras indígenas de la variedad y de mis propias parcelas, para no utilizar estas levaduras industriales que normalmente enmascara las características de la variedad y además le da ciertos toques tropicales. Partiendo de una fermentación muy prolongada en el tiempo a muy baja temperatura, en el caso de Envidia Cochina, como he comentado, 6 meses, y en el caso de Frore de Carme, que es una marca dedicada en honor a mi mujer, ya que mi anterior marca la vendí por un problema de salud de ella, y decidí hacer este paréntesis profesional que la vida me condujo a darme esta posibilidad de querer hacer un albariño artesano, honrado, y que además se pueda disfrutar de las características exclusivas de esta variedad sin ningún otro atisbo. Se llama Frore de Carme, y este vino, con las mismas características de elaboración que he comentado, está 12 meses con sus propias lías, 3 meses con las lías de la añada siguiente, 9 meses en cuba de inoxidable madurando sin lías, y un año de crianza en botella antes de salir al mercado. Sí, yo creo que cualquier bodeguero que elabora un tipo de vino, y en una zona concreto, en mi caso una zona de producción prácticamente exclusiva de vinos blancos, siempre tiene la ilusión de elaborar un tinto y viceversa. Cuando yo tenía mi anterior marca, tenía esa ilusión, y a mí me gustaban los vinos que se elaboran en esta denominación de origen, que se llama Alentejo, en el sur de Portugal. Pero cuando conocí la zona, me quedé realmente prendado y dije, si algún día logro elaborar un vino tinto, será en esta zona. Estuvimos 5 años buscando una viña que tuviese las variedades y la antigüedad, la edad de las cepas propias para poder hacer un vino con mucha personalidad. Y efectivamente elaboramos vinos de guarda, vinos que están 3 años en barrica nueva de roble francés, y después tienen una larguísima crianza en botella. Y aquí estoy presentando un nuevo vino que elaboro en esta bodega, que se llama La Coartada. Y este vino está sorprendiendo a muchísima gente, porque siendo elaborado con variedades como Tempranillo, Alicante Bouchet, Petit Verdot y Petit Syrah, recuerda realmente a un vino de Borgoña, y mucha gente incluso lo confunde con un Pinot Noir
de esta zona. Es un vino muy curioso, de una elaboración muy, muy singular y que lógicamente también pretendo que transmita las características de la zona y sobre todo de El Terruño. Es una zona arcillosa que me da unas posibilidades inmensas para luego en la crianza en barrica.